Posibles spoilers de Ace Attorney, la trilogía, el primero. Spoilers, tío, ya está. Objection! Your Honor, we prove in yesterday's trial that it could not have been Edwards who fired that gun. Objection! Mr. Wright, are you referring to the fingerprints for Edwards' right hand found to the gun? Ladder! What are you doing here? I was down the park. Objection! What's the meaning of this? It's just not right. I justify. Volvemos al juicio. Primer testimonio. Testimonio de Larry. ¡Bang! ¿Ha escuchado un bang? ¿Qué dijo? Objection. Deberíamos preocuparnos. Debería importarnos. Fíjate, fíjate. Él coge y puede golpear la mesa, tío. O sea, Felix Wright, señores, es abogado porque quería un trabajo en el que poder golpear la mesa. ¿Ves? Dice, bueno, pues en mi casa no me dejan golpear la mesa porque me echan de casa. Me hago abogado y digo, pues bueno, puedo golpear la mesa. Vamos a usar la declaración, gente. Pelota. ¡Objection! Ahí está, golpeando la mesa. O sea, uno de los dos está mintiendo, porque si este está diciendo que escuchó una cosa y que fue en ese momento y que hubo solo un disparo y no sé qué, y el otro está diciendo que solo escuchó dos y que fue, no sé, hay contradicciones, ¿sabes? De eso va un poco el... ¡Cuando escuchó el disparo! Aún era Christmas Eve, no sé qué es Christmas Eve, pero aún era Christmas Eve. Ahí está, golpeando otra vez. ¡La mesa! ¡Take that! ¡This is my evidence! Ya está, chicos, le hemos dicho. ¡Bah! ¡Again! ¡You waste my time! Y se tiró. ¿Qué cojones? Es que es muy raro el caso. Es muy, muy raro, tío. No te lo esperas. Tenemos a Phoenix de pequeñito. Que ya le gustaba ser abogado, aunque en este caso estaban haciendo como una especie de juicio y él era la víctima, por así decirlo, no el abogado, así que es curiosa esta pequeña historia. Objection. Y por eso se llevan bien, porque Edgeworth le ayudó de pequeño cuando estaba en clase. Era como su abogado. Objection. Bueno, gente, esta es la parte que menos me gusta de Ace Attorney. Y es la investigación. No es que sea demasiado difícil, pero es un coñazo. Tenéis que ir de un lado para otro todo el rato, comeros un montón de diálogos, observar y examinar cosas. Y yo personalmente uso una guía para muchas de las cosas que te piden hacer. Hay otras que son diálogos como estos, pero también tienes que ir de un lado para otro todo el rato, buscando pistas, presentando pruebas de estas, y es la parte que menos quiero comentar y es la parte que más me aburre. Entiendo que es necesaria, pero es un poquito redundante, y yo personalmente la habría hecho de otra forma, por ejemplo, pues haciéndolo en línea recta en vez de tener que visitar un sitio varias veces, un mismo sitio. Objection. O sea, vamos a interrogar a un loro. Traed al loro. El testigo me está ignorando. ¿Qué es esta mierda? ¡Hola, hola! Magistrales palabras, señoría. Me he quedado sin aliento y sin argumentos. Vale, vale, vale. Ya sé qué hacer. Hay que... Esta declaración es muy importante. Este hola tiene algo sospechoso. ¡Hola! Perdón, para mí. No puedes decir con solamente hola y esperar que nos lleve a algún sitio. No, eso no. ¿Te olvidaste algo? Buenos días. No ha dicho buenos días. La verdad es que es bastante importante. Con la puta que me cae. Madre mía, madre mía. Se pone chunga la cosa. Ya la fallaré, ¿sabes? Porque no tengo ni puta idea si era esa, pero bueno. Me he fallado.
puta vida. Rayo, o sea, el juego es como muy fácil de entender, quitando algunas cosas, porque aquí, por ejemplo, te ponen una foto y te dicen qué prueba que ha habido dos disparos el mismo día de del incidente. Y tú ves la foto y te das cuenta. O sea, tú ahí en la foto ves un disparo en el cristal, ¿vale? Aquí. Y el otro, obviamente, pues para este hombre que ha muerto de un disparo aquí, se supone. Por lo cual es de niños pequeños saber que ha habido dos disparos el mismo día del accidente, porque es que se ve aquí, ¿sabes? O sea, uno aquí y otro en el cristal, que seguramente fue el que hizo Edgeworth de pequeño. Así que vamos a marcar ahí. Alguien que no fuera Edgeworth disparó el segundo disparo. ¡Orden! Es buenísimo, tío. En español. ¡Orden! Lo hemos pillado al Von Karma. ¿Cómo que invasión de la privacidad? Usar un detector de metales en tu hombro. ¿Qué? Pues tú. ¡Orden! ¡Se muere! No. Culpable. ¡Aplauso! Y hasta aquí.